Yo corrí en aquella montaña la primera vez. Está Cheyenne Mountain, se llama. Hit for me. Sigan caminando. Where? Oh, that's cute. Dang, that's a tiny one. Keep going, guys. Wow, it's really so nice. I'm tired already, and we just started. Ya me cansé. ¿Dónde están? Ahí están. Ah, oh, sí. Y aquí. Aquí lo veo. Hay muchos. Keep going. Ahí. Imagine. Mira. Ahí hay otro. Prendí. Mira, ahí están otros. Sí. Tiene miedo a las alturas, ¿eh? Sí. Funny. Miren qué bonitos, Funny. You guys. No, Tony, porque te caes. No, Tony. Bonnie. Por ahí no se suben. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that this is a love.
a ver para arriba las nubes y parece que se está moviendo. Pues sí se están moviendo. No, pero este, la roca. Oh, la roca. Sí, sí, ¿verdad? Hey, mira, ven la vela de acá abajo. Is she right like that? No, don't you think? You can follow me. I mean, I don't want to die. ¿Qué te ha sido? Hey. Más. I throw harder. Grab it like from here. I throw harder than anything. My dad can do it for me. Hold the rock. Good job. Hold it tight, okay? We both feel that we both feel. Guerre. Can you do Guerre? Left-handed or right-handed? Hey, mom. Mándame un beso. Mándame un beso. Mom, hit the rock. Ay, me diste en la pura frente. Mom, hit the rock. Right-handed or left-handed? The rock. Guys, can you take a picture for me? Who's a better cameraman, me or Mr. Tony? Mira, I can see la parpera. Oh, that's cool. It's so fresh. Same, they say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. ¿Sí miras? Te los dos aquí. Acuéstate ahí, pues, ¿qué vas? Acuéstate. It's really cool, right? No, te estoy grabando. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right. It feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying. There's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying. It's terrifying. Without trying, and how will we
¿Qué hay? No, no es algo. Como algo que se está moviendo, algo como. ¿Una víbora? Sí, una víbora. Camínele. Corre, corre. No corres, Tony, no corres. No le hagas caso a Tony. No se me da que es un león. ¡Ay, Ryan! Nah, ya. Mira la cara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está. Es una rosita. Liar. Liar. Ahí le voy a picar la víbora. Así la copa. Mira aquel, Tony. Tony, mira al hombre que está mero arriba. Let's go up there too. Yep. Go, 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 go. That guy has the best. Go, 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 go. Sí, 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 sí. ¿Subimos para arriba, Brian? No podemos. Mira, va otro. Es que no tenemos. Va otro. Oh, son dos. Es que no tenemos guía. Oh, son muchas personas. Son como 10 personas las que van subiendo. No, ¿de verdad? Sí. How many rocks do you have? 300 million years. These rocks? I guess. I really? So I think that one maybe. They should be like, they should be really fragile. Le pega panchito en el break. Maybe that's why we can go up there. No, because they're fragile. Where's my slingshot? Fragile rocks. Where's my slingshot? My slingshot. In my bag. You guys want? Don't sling. Yes. Yo dije slingshot. Lo vas a decir, where's my slingshot? Yo no dije eso. Hey. Hi. Stephanie. Stephanie. ¿Dónde estoy?
Okay, be careful. Yo, no. Vente por acá. Ahora sí me dio mi hielo. Mi hielo. ¿Y dónde está? ¿Es picante? ¿Tiene veneno? Sí. Okay, so. Those bite. When they bite. ¿Los puedo demandar si me pica una víbora? Por eso están los anuncios para que no se vayan para allá. Pero si se viene para acá. Uy, ahí se oyó algo. ¿Sí vieron? Mira. Why do they have it open? Era la víbora de Tony. La estoy esta persona. Then you guys stop talking about that. Dice Ryan, wait. Es que ya se lo imagino. Oh my god. Comete la miró. Ok, vamos a jugar tiro al blanco. ¿Qué es eso? El que tumbe una de esas. ¿Un pino? Can you have? Que tumbe uno. No, you have to like break it. De estas, de las piñas. Oh, pues dame mi cosita. Oh, le tengo. Oh, me dame. Dame mi cosita. Dame mi cosita. Oh, ya, ya, ya. Ey, ey, ey. Guys, eso está bien chidote. Ya son como las 12 y todavía andamos en el jardín de dioses. Miren qué piedras están más grandes. Ya acabamos de caminar. Ya andamos dando la vuelta a la montaña. Y Fanny quiere decir hola. Hola. Y ahí está Pancho que ya trae hambre. Mucha hambre. ¿Qué vamos a comer? Pues no, que no se escuchaste. A comer sándwiches. Sándwiches y unos burritos que quedaron en la mañana. Y los niños allá van atrás que querían ir mirando. Y como aquí está todo como encerrado, ¿verdad? El jardín de dioses, entonces no es como una calle normal, pues es que ande uno mirando. De los montañas. ¿Dónde? ¿Allá? No, ¿por acá está donde estamos? Salida. Tony, we bought them a pretzel, some cinnamon rolls, some pretzel pizza. Está muy buenos. Se llama anise, ¿no? Anise. Sí, algo así se llama anise. Y ya andamos cansados todos. Y ahorita a ver para dónde arranca la pata. El bike park, es lo mejor. Sí. Ya estamos en Boulder. Acabamos de llegar. Duramos como dos horas para llegar por ahí. But it doesn't work. Too bad. Super long. It does. Finally, Pancho vino a comprar cerveza. Yeah, watch. Oh yeah.
No sé, a ver qué hacemos ahorita. Por eso va a apagar mi cámara. So, si sigo grabando, voy a grabar con mi teléfono. Si no, nos miramos en el próximo video. Okay, you guys, so we're finally home. I put my camera to charge for a little while because it was dying. So, yeah, I took the... Llevé a los niños al... Llevé a los niños al parque de bicicletas. Y sí, este limpié un poquito el cuarto ya. Y este... Aquí tengo lo que compramos. Eso se los voy a enseñar. Nomás fuimos a la tienda del Puma y de la Adidas. Mirado que Blanca J o Yulisa, si la conocen en YouTube, había subido unos zapatos ya que son Adidas y me acordé y yo los quería, pero no los tenía. So, ahorita les voy a enseñar los que agarré. Los primeros tenis que compró llaman, por si les interesan, se llaman Pacer Next XL Mesh. Los agarró en el color negro y rojo, que así se miran. Okay. Así miran. Son estos. Y esos estaban al 43% de descuento, so nomás pagó $39.99 por esos primeros zapatos. Los segundos pares de zapatos que agarró son estos. Se llaman casi igual que los primeros que les enseñé. Se llaman Pacer Next XL Core. En la misma talla, 9.5. Estos así se miran. Son como azul con lava color, algo así lo llaman. No sé, como un anaranjado parece. Un anaranjado. ¿Se miran esos? Y el tercer par de zapatos que agarró es el Puma RB Playoff L. Esos los agarró en talla 8.5. Estos se miran así. ¿Quién lo agarró esta playera? Creo que sí se dice playera. Le gustan mucho las que se miran así de aquí, que tienen los botoncitos y el cuello. Y esta la agarró talla mediana. Nos ahorramos más de 100. Así que vayan al... ¿Cómo se llama? Al outlet en Castle Rock. Si viven en Boulder, es como... O alrededor. Son como dos horas. Está lejitos. Pero sí había muchos descuentos. Les voy a enseñar lo de... Lo que yo compré para los niños y para mí en Adidas. So, Antonia agarró talla 6. Creo que se llaman basketball. Creo que así se llaman. Sí. Así son los zapatos. Son muy bonitos. A ver cuánto les dura. Déjenme saber si sus hijos también se los acaban de aquí enfrente. O sea, los abren de aquí. ¿Por qué? Compré unos Stephanie, ella los escogió. Yo quería unos que se parecían a los que yo les voy a enseñar que agarré para mí, pero no le gustaron a ella, así que ni modo. Quería unos tenis para ella. Se llaman Stan Smith CFI. Los agarré en talla 9. ¿Qué? ¿Qué o K de kilo? No sé qué es. Y ya estaban en especial de precio regular a 50,
a $44.99. Obviamente son de Adidas. Este, por esos $26.99. Por esos zapatos de ella. Unos... ¿sí? Dice que así. Stan Smith, no sé quién es ese. Y así se miran. Y así son. Muy bonito y todo. A ver cuánto le duran porque son blancos. Y lo último y lo mejor, mis favoritos tenis que me he comprado en toda mi vida. Estos se llaman Falcon W. W. Y estos los agarré en talla 7 y medio. Mira, sí, está la información ahí. Y de todas las tallas. Así que si les gustan, yo iría. Y nomás pagué $35.98. Esto sí está barato. Para los zapatos que agarré, se me hacen súper, súper baratos. Este. No sé, se me hacen muy bonitos. Creo que hubiera agarrado dos pares. Pero ya les voy a enseñar. Se mira, si lo miras de repente, como que se mira con un color negro. Luego se miran chiquitos, pero me quedó así guanguecito. Miren. Estos son los tenis. No sé si se miren bien. Tratar que se miren bien. Pero miren. Oh my gosh. Me encantan muchísimo. Y no está, no es ni que es porque siguen estados usados, ok. No sé si salieron de temporada. Si alguien sabe o no sé qué, dígame. Pero están súper, súper. Entonces, y luego tienen este detalle aquí, como un espejito. Pero o sea, están bien chulos. Ni me los quiero poner. Los guardaré para siempre nomás. Ustedes díganme. Díganles, denle un like. Si les gustan mis zapatos que me compré, porque a mí me gustaron mucho. Me encantan. Me encantan. Miren. Qué bonito zapato. Me lo voy a medir para enseñárselos. Para que vean cómo se ven. De chulos. Eso es todo lo que compramos. Nomás fuimos a esas dos tiendas. Fue un día muy largo. Ya no, de tanto caminar ya. No, tired. Yo ya me quería venir. Y luego como uno tiene que andar con la máscara, es una lata. Porque los niños no la quieren usar. No la quieren usar. Y luego luego estaba bien caliente. Entonces nos cansábamos de traerla puesta. Pero sí, era una lata con los niños. Porque estaba caliente y andaban aburridos. Y sí. Y luego todavía nos faltaba manejar otras 2 horas, like, literalmente 2 horas. Y luego el 25, la gente que ha manejado por el 25 sabe que siempre hay construcción allí. En alguna parte de esa calle hay construcción. Y esta vez nos tocó más cerca para hasta arriba de las montañas, para donde íbamos. Y estaba bien apretado, bien chiquita la calle, porque todo el medio lo tenían cerrado. Entonces pasa uno en un lado de los camiones, ¿cómo se dice? De los camiones grandes que llevan pues cosas grandes, ¿verdad? Y da mucho miedo. Estoy agradecida de haber llegado bien a mi casa, porque las calles estaban súper, súper feas. Nos divertimos mucho, la verdad que sí. Entonces espero y les guste el vlog cuando lo suba. Y ya. Déjenles enseño mis shoes. Porque me encantan. Miren. Oh my gosh. Están nice. Díganme si les gustan. ¿Qué piensan? Me encantan. Ya hablé de más, ya lo hice muy largo esto. Entonces ya los dejo. Y espero les guste este video. Y pues feliz día del padre a todos los papás. Y que la hayan pasado muy bien. Especialmente
a mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, mis primos, todos mis familiares que son papás. Y en más en especial a mi esposo y a mi papá, of course. So, muchas felicidades a todos y pues ya habrá pasado el día del papá cuando suba este video, pero felicidades de todos modos y nos vemos en otro video. Bye.